de la señora diputada de Cultura de la Diputación Provincial de Sevilla y del presidente de la Asociación Cultural Flamenca Amigos de la Guitarra. Voy a pasar a leer el acuerdo de la Junta Directiva sobre este evento. La Junta Directiva de la Asociación Cultural Flamenca Amigos de la Guitarra, en sesión celebrada el 13 de octubre de 2016, acordó por unanimidad otorgar la insignia de oro de esta asociación al cantaor Calixto Sánchez Marín por su trayectoria artística y por su importante aportación al flamenco en diversas facetas. De lo cual certifico como secretario. Carmona, 3 de diciembre de 2016. Calixto, entonces, por favor, sube también al escenario. Sí, buenas noches. Daros las gracias por vuestra asistencia. La tarde no creo que sea la más idónea para ponerse a viajar, ¿no? Pero vemos que le debemos un gran respeto al maestro y os doy las gracias por vuestra asistencia, tanto a la Federación de Peña como a las peñas que hay aquí, como a la familia de Calixto y a todos, ¿no? Bueno, pues mire, yo quería hacer un breve resumen del nacimiento de esta Semana Cultural. Allá en el año 2000 pues decidimos perpetuar en la memoria del aficionado a aquella cantora nacida en Carmona y decidimos pues hacer una semana cultural y le pusimos Memorial Pepita Caballero con la idea de tenerla presente. En las semanas culturales pues le hacíamos el reconocimiento a una persona que por su trayectoria hubiese aportado grandeza a este arte, a las instituciones que colaboran en ello, en fin, en las entidades, ¿no? Pues siempre hemos procurado, y así seguiremos haciendo, de hacer los reconocimientos en vida, ¿no? Porque yo creo que el homenajeado es el que debe de disfrutar de su homenaje. No. Me mira, Calixto me mira con recelo, ¿no? Yo creo que los homenajes hay que hacerlo para que disfrute el homenajeado de aquella labor que ha hecho durante la vida, ¿no? Salvo una excepción que fue la de nuestro querido amigo y paisano Paco Moya, que se nos escapó porque es que no se encontraba ni malo cuando fue. Y ya le digo, y seguiremos haciéndolo así, ¿no? Bueno, pues la Junta Directiva de esta asociación, yo creo que con muy buen criterio, ha decidido este año pues dedicarle esta Semana Cultural a Calixto Sánchez. Creo que merecimiento tiene para este reconocimiento. Ya el amigo Willy ha expuesto largo y tendido, y seguro que ha dejado en el tintero tela de lo que Calixto le ha aportado a este arte, ¿no? Pues yo, como presidente de la asociación, quiero prender en su solapa la insignia de la peña, un detalle que para su,
su valía creo que es insignificante, pero que sé que la va a llevar con mucho orgullo aquí en, al lado de, del aparato, ¿no? Quiero deciros, no quiero que se me quede dentro, que el día que decidimos de ir en busca de Calixto, todo fue en amabilidad, en fin, una disposición muy amable para con nosotros. O sea, que ha salido todo a pedir de boca y ha ido rodando perfectamente. Que los invité a café. Y nos invitó a café, que pagó él, ¿eh? Bueno, ahora se le va a hacer entrega también de un cuadro que es un recuerdo de su paso por este homenaje. Está hecho por un... Este cuadro está elaborado por un artista de Carmona, Antonio Montes, ha sido el autor del cuadro. Y la señora diputada le va a hacer entrega también del cuadro, que es el mismo que aparece aquí ahora mismo, de la Semana Cultural, dedicada a su persona. Bueno, ahora se le va a hacer entrega también a la señora diputada, que tan amablemente ha subido aquí, se le va a hacer entrega de un ramo de flores, como recuerdo por su paso por esta Semana Cultural. Y pido la presencia también... Muy bien. Pido la presencia también de la hija de Calixto, que no se lo esperaba. La hija, tranquila, que no va a tener que hacer nada. Que se le va a hacer entrega también de un ramo de flores, también como recuerdo de este acto dedicado a su padre. Va a entregar el... A ver, va a entregar... El cuadro, Mari Carmen Fernández Parrondo, es la que es encargada de subir para entregarle el ramo. Bueno, pues ya está. Ya todo. ¿Usted quiere decir algo? Lo que usted quiera.